Bueno, vamos a la información, tiene que ver con las peleas de estudiantes que terminó en este decreto firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y luego una investigación que lleva paralelamente por parte de la justicia. Ayer mencionábamos la cantidad de allanamientos que hubo durante el fin de semana y también el día de ayer en Villa 9 de Julio. ¿Cuánto es el total de los secuestrados hasta ahora? Son 8 teléfonos celulares, una tablet y una netbook. Todo eso va a formar parte de la investigación por parte de la División de Delitos Telemáticos, en donde van a tratar de recopilar información que tengan estos teléfonos y la tablet y la computadora, por el tema de que la organización de las peleas a través de mensajes de WhatsApp o a través de redes sociales. Bueno, todo eso está dentro de la causa esta por intimidación pública. No se descarta, y hoy lo dijo también el gobernador, que hayan participado mayores de edad. No estamos hablando solamente de jóvenes que van a la secundaria, sino también adultos, gente adulta. Todavía no dijeron mucho, no adelantaron nada, pero sí que están tras las pistas o por lo menos ya identificaron adultos mayores que estarían involucrados en estos episodios que vivimos, sobre todo la semana pasada en calle Crisóstomo y luego en Barrio Norte. ¿Qué es lo que sucedió a partir del decreto? La gran mayoría de la población estaba a favor, más de un 90% según las encuestas, apoyaba la decisión del gobernador de haber firmado este decreto que le daba a la policía el poder de aprender a aquellos menores que causen algún tipo de disturbio en la vía pública que tenía que ver con las peleas. Pero había otros organismos que se opusieron a este decreto, que se oponen, como también algunos abogados. Bueno, sobre esto habló el gobernador en una conferencia de prensa muy extensa en Casa de Gobierno. Y atención, porque es bastante fuerte lo que lo vamos a escuchar atentamente, sobre todo al final, bastante fuerte y contundente la respuesta de él hacia estos sectores que se oponían al decreto. Bueno, la verdad es que yo escuchaba opinar a constitucionalistas, yo escuchaba opinar también a defensores de chicos menores y adolescentes que se oponían no solo al instrumento, sino a las medidas que estábamos tomando como poder ejecutivo. Y la verdad que el decreto cumple y cumple todos los requisitos y normas legales que debe tener. Y yo escuchaba por ahí que se cuestionaba porque se iba a privar o se privaba a los chicos de estudiar, cuando decían que si algunos chicos cometían algún tipo, no sé si cuál es el término, pero cometían algunas actitudes de esto como las peleas, se iban a quedar sin colegio para estudiar. Lo primero que tengo que decirle, ningún chico está sin colegio para poder estudiar. Todos los chicos están estudiando. Lo que sí seguro, no están peleando en la calle. No están peleando con el riesgo de matarse en la calle como pasaba la semana que viene. Y ahora yo le pido a todos los constitucionalistas que opinaban, yo le pido a todas las defensorías de chicos, menores y adolescentes, que se arrimen a los establecimientos educacionales, que empiecen a cumplir el rol para el cual ellos han sido elegidos o cobran, y que se arrimen a los colegios, que se arrimen a las instituciones, como ya la provincia ha pacificado todo, que no tengan miedo, que los chicos no le van a hacer nada, que se arrimen ahora a los colegios y empiecen a ayudar. Porque hablar en la televisión es muy fácil, opinar es muy fácil. Ahora es el momento de que todos colaboremos. Así que señores, defensores de chicos, de menores, de adolescentes, empiecen a arrimarse a los establecimientos educacionales y vean qué pueden aportar desde su rol, qué pueden aportar desde su obligación que tienen de cuidar a los chicos, jóvenes y adolescentes. Esto es lo que les pide hoy el gobernador. Y vayan sin miedo al colegio. Hoy los chicos quieren estudiar, hoy los chicos están estudiando y nosotros como gobierno de la provincia estamos haciendo cumplir todas las normas legales. Así que la verdad que nosotros vamos a seguir avanzando con los objetivos y las metas que nos hemos propuesto y vamos a seguir cuidando en la vida de nuestros niños y vamos a seguir trabajando para que los chicos puedan estudiar, puedan recibirse. Para eso
hemos dado el boleto estudiantil gratuito primario, secundario, terciario y universitario. Si alguien está haciendo algo por los chicos para poder ayudarlos a que estudien y tengan un título, no hay duda que es en primer lugar el gobierno de la provincia. Pues, el gobernador Álvaro está convencido de que es legal lo que él hizo. Ayer estuvimos con un abogado penalista que con algunos puntos no estaba de acuerdo, pero bueno, por supuesto, el primer mandatario está en todo su deber y su derecho de poner en manifiesto este decreto. Así es, bueno, contundente la respuesta del gobernador hacia diferentes sectores que se oponían o que se oponen a este decreto. También habló de cuánto va a ser la extensión del mismo. Esto es un decreto administrativo, no es un decreto de necesidad y urgencia. Claro. Así que se va a ir viendo. Lo bueno es que por ahora no se puso en práctica. Está como esa advertencia que era lo que explicaban en un principio, que es una herramienta más. Claro. Y que él pedía también y deseaba que ojalá que nunca se la tenga que poner en práctica. Pero bueno, de acuerdo con este decreto te das cuenta que bajaron los decibeles los jóvenes, o los adultos mayores, como vos dijiste, la gran sorpresa en estos allanamientos que hayan intervenido. Lo mismo ha ocurrido con las amenazas de bomba. Así es, cuando intervino la justicia ahí se frenó todo. Claro. Esto son hechos los dos graves, pero esto era aún peor porque era algo, lo otro era de forma anónima, era muy difícil que pueda llegar a producirse. Claro. No quiere decir que se lo descartaba de un 100% porque por algo se hacían los operativos para buscar algún tipo de artefacto en los edificios donde se ha amenazado. Pero el tema de las peleas era algo tangible, claro, algo que ya lo veníamos padeciendo hace mucho tiempo, hace muchos meses.